En la reciente sesión del Consejo Municipal, el órgano colegiado aprobó en pleno la ordenanza municipal de funcionamiento de circos en la comuna de Osorno, como lo informó el alcalde Meterio Carrillo, quien agregó que esta normativa nace de la inquietud de los propios vecinos. Mira, es una ordenanza que nace a raíz de la inquietud de vecinos eh, que se han visto afectados eh, por la instalación de distintos circos durante los últimos tiempos en un sector que es eh, residencial que está muy cerca del hospital base y que hemos tenido una serie de reclamos por escrito y también en forma verbal de parte de estos vecinos. El jefe comunal dejó en claro que esta no se trata de una medida que va en contra del mundo circense, sino que más bien busca regularizar su instalación en terrenos dispuestos para ello de manera de evitar la molestia de los vecinos. Y nace la inquietud, se crea la ordenanza, pero también queremos dejar en claro que nosotros no estamos contra los circos, lo que queremos hacer es ordenar el tema porque el municipio cuenta con otros espacios en otros lugares de la ciudad para justamente darle cabida a nuestro circo. ¿ya? Yo en lo particular fui muchas veces cuando niño al circo, por lo tanto, malamente podría estar contra esa linda actividad, además que hoy día hay una ley que los respalda. Pero sin embargo, eh, tenemos que ordenar el tema, porque la idea es que donde ellos se instalen, no generen tampoco problemas al resto de la comunidad. Por su parte, el concejal Miguel Arredondo señaló que este es un tema importante que debe ser regulado para beneficio de ambas partes. Importante, eh, yo creo que todas aquellas cosas que están ahí en el límite, ¿verdad? Respecto, por ejemplo, ser un, un, un acto de entretención, pero que también pueda eh, dañar, ¿verdad? Acústicamente a la comunidad, que pueda generar algún trastorno, debe ser regulado mediante una ordenanza. Así que estoy bastante contento porque lo que hace es colocar las reglas claras respecto a, a aquellas personas que quieren ejercer la acción del circo en la comuna, están las puertas abiertas para realizarlo, pero van a tener ciertas indicaciones que deben cumplir para poder desarrollar su actividad. Así que me parece del todo correcto. Correcto, obviamente voté a favor porque creo que eh, vivir en comunidad también requiere ponernos de acuerdo en esta materia. Similar opinión tuvo la concejala Verena Chu, quien señaló que la situación era complicada para algunos vecinos de la ciudad por los problemas de ruidos molestos que se generaban, regulando el lugar donde se podrán instalar, pero que en ningún caso dijo, se está contra el circo. Como tú dices, tenía afectado a ciertas, a ciertos barrios de la población. Eh, nosotros siempre votamos y siempre vemos las cosas según lo que los vecinos nos piden y según los reclamos que tenemos. Había mucha gente que nos había solicitado a las juntas de vecinos, eh, personas que viven en los edificios ahí, qué sé yo, cerca del sector, de que tenían mucho ruido, de que eso las perturbaba, les molestaba, qué sé yo. Eh, que se entienda claramente que por, o sea, me, nos encanta el circo, que no tiene nada que ver con eso, sino que estábamos regulando el lugar donde se instalen eh, a futuro los circos, nada más. Esta ordenanza fue aprobada en la reciente sesión del Consejo Municipal de Osorno con la aprobación de los concejales de la comuna.